Bienvenidos, bienvenidos. Me da mucho gusto que ya estén aquí. Se están conectando. Hola Israel, bendiciones. En el nombre de Jesús ocurrirán milagros. Hemos sido llamados a operar en el poder sobrenatural de Dios. Ya está Alejandro con nosotros. Israel, Nati, Silvia. Estaba Aure, no la veo por aquí. Hola, hola, bendiciones Silvia. Qué gusto saludarte. Está Aure también. Vamos a arrancar. Bienvenidos a su clase, nueva clase, liderazgo, introducción al liderazgo. Usted va a aprender cosas especialmente maravillosas, poderosas. Pero bueno, hemos terminado la parte inicial de nuestra formación. Hemos terminado lo que es afirmación y ahorita entramos a la formación de liderazgo o más bien de nuestro discipulado, nuestro caminar como discípulos. Para esto necesitamos saber de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, qué visión trabajamos, cómo se originó nuestra iglesia, la historia de nuestra iglesia. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar y bienvenidos sean todos. Si tienen alguna duda, levanten su manita, háganmelo saber y lo compartiremos. Bueno, daremos pauta a todo esto con la ayuda de nuestro Dios. Así que vamos entonces a empezar y aquí tenemos justamente, aquí está. Mire, nosotros pertenecemos a Nube de Gloria. Somos Nube de Gloria y pertenece nuestra iglesia Nube de Gloria a Amor en Acción. Amor en Acción es un ministerio internacional que está ubicado en Chiapas, La Rosa, Chiapas, y es hijo directo del apóstol Tom Bermúdez de El Rey Jesús, del apóstol Guillermo Maldonado. Esa es nuestra esencia. Por eso usted va a ver los logos en nuestras publicaciones del Rey Jesús, de Amor en Acción y Ministerio Internacional Nube de Gloria. Nosotros somos Ministerio Internacional Nube de Gloria. Somos una iglesia apostólica, profética, pentecostés, en la cual nosotros tenemos valores, principios y los vamos a estar mirando a través de esta publicación. Bueno, ¿cómo nace todo esto del mover sobrenatural en el cual estamos trabajando? El apóstol Guillermo Maldonado fue quien funda el ministerio del Rey Jesús. El doctor Guillermo Maldonado es un hombre llamado por Dios para establecer el reino de Dios a nivel local, nacional e internacional. Dios en temporadas y en épocas del planeta asigna a ciertas personas una delegación específica, un llamado específico y el doctor Guillermo Maldonado, el apóstol Guillermo Maldonado, fue llamado para manifestar el poder sobrenatural de Dios. Dios le da la autoridad para llevar a cabo una misión específica, ganar el 12% de la población de Miami para Cristo. El propósito de su vida es establecer el reino de Dios en Miami, los Estados Unidos y todo el mundo con la visión específica de evangelizar, afirmar, discipular y enviar. Cuatro columnas importantes dentro de la visión del Rey Jesús, dentro del cual nosotros pertenecemos. Amena, que significa amor en acción, y Nube de Gloria, que en ocasiones lo abreviamos como NDG. Bueno, quiero decirte que este propósito de Dios fue precisamente para empezar con una misión específica. El origen de la visión del Rey Jesús está basado en la Biblia. En Ezequiel capítulo 1, verso 15 al 16, dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como una rueda en medio de rueda. Así es como está la visión en la Biblia. El apóstol tuvo una visión, una rueda, tuvo un sueño, una visión, una rueda gigantesca en medio de otra rueda, ambas sostenidas por una estructura de cinco grandes columnas en donde estaban escritos los cinco ministerios de Efesios 4:11. Las ruedas se movían a velocidad sorprendente, eran flexibles, mas su base no se conmovía y todo estaba sostenido por la gloria de Dios. Si ustedes se dan cuenta, es una analogía o es algo muy parecido a lo que está en la Biblia, lo que el apóstol tuvo como visión. Aquí vamos a presentarles un extracto, un video de cómo inicia el Rey Jesús y quiero que lo vean a continuación. No sé si lo alcanzan a escuchar, creo que sí, ¿no? Si se escucha, porque se comparte el audio directo de... Así es como nace el Rey Jesús.
Mira, así es como nace la iglesia donde nosotros pertenecemos. Ahí está el apóstol, Sí, Señor, en este día muy queremos joven, saludar y a ellos nuestros inician con hermanos y transmisiones de radio. escuchan con el programa Altas Aventuras con el evangelista Guillermo Maldonado. ¿Y quién le habla? Ana Maldonado, la Ahí esposa de estamos un viendo evangelista. cómo inician ¿Verdad? predicando la palabra Y de en este Dios. día, a todos, sí. Vean cómo, pues nada de lo que nosotros quizá hoy vemos es parecido, ¿verdad? Porque los orígenes siempre son pequeños, pero el final siempre será glorioso. Y aún no hemos llegado al final. Pero siempre el apóstol Guillermo Maldonado se manejó como un evangelista, como un hombre para alcanzar las naciones. Su meta para el 2001 era 4.000 almas. Y bueno, ahí están los inicios de una gran visión que hoy día es poderosa, que hoy en día se manifiesta con milagros sobrenaturales. Y este es el inicio de algo tan especial. Mire. En junio del año 1996, Guillermo Maldonado junto a su esposa comenzó a reunirse con un pequeño grupo de 12 personas en la sala de su casa. Y allí comenzó a girar la primera rueda para el crecimiento de esta gran visión. En poco tiempo comenzaron a verse los frutos. De 12 personas pasamos a 40, las cuales ya no cabían en la sala de la casa. Entonces, dando un paso de fe, nos mudamos a un local del suroeste de Miami, localizado en la avenida 84 y la calle 40. Con el crecimiento de la iglesia, este local también quedó pequeño y tuvimos que mudarnos a un banquet hall. El banquet hall se convirtió en una etapa de transición porque las almas se seguían sumando y a mediados del año 1997 ya éramos más de 260 miembros activos en la iglesia, alcanzando al año las 650 personas. Ni siquiera cuatro servicios por domingo eran suficientes para atender las necesidades espirituales de un pueblo que crecía sin cesar. Año y medio más tarde, en junio de 1999, Cindy Jacobs profetizó al pastor Maldonado que Dios le daría una sinagoga judía. Pocos meses después, en diciembre de 1999, ya estábamos comprando una sinagoga con capacidad para 1.500 personas a un costo de 3 millones de dólares, ubicado en la 9353 Southwest 152 Avenida en la ciudad de Kendall. Todavía estábamos disfrutando de un logro tan grande e impensado cuando a finales del 2000 nuevamente los profetas comenzaron a hablar. El Señor te dice, hijo, I am going to build this temple. Yo edificaré este templo. And the gates of hell will not prevail against it. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. And the Lord says, son and daughter, el Señor dice, hijo, hija, I'm going to build, voy a edificar a beautiful place, un lugar bello. Not only we build the building, no solamente voy a edificar. But I'm going to give you the money for the landscaping. Le daré el dinero para todo lo que está lleno de las manos. And it's going to be beautiful. Y va a ser precioso. The best. Va a ser lo mejor. I mean, people will drive up and go, this is beautiful. La gente van a manejar y van a decir, esto es precioso. I'm going to make it an oasis. Lo voy a hacer un oasis. In the middle of this city. En el medio de esta ciudad. It's going to be a place of peace. Será un lugar de paz. It's going to be a place of joy. Será un lugar de gozo. By an airport. Y te puesto al lado del aeropuerto. Because you're the Air Force. Porque eres los aviones. And just like planes take off from that airport. Y así como los aviones salen de ese aeropuerto. Holy Spirit planes with full of prayer are going to take off from that property. Aviones del Espíritu Santo salen de ese lugar lleno de poder. Como verán, el inicio de nube del Rey Jesús fue una historia impresionante de poder. Luego viene la historia de Amena, y estaba aquí Pastor Dani para contarnos cómo inició Nube de Gloria. Pero bueno, les comparto, Nube de Gloria nace igual
en una sala de la casa del pastor Dani, donde se empieza a predicar la palabra de Dios, y ahí es donde inicia lo que es hoy Nube de Gloria. Damos gracias y gloria a nuestro Dios, porque este es un evangelio de poder, este es un evangelio que ha trascendido nuestra cabeza. Es pastor Dani, su padre espiritual es el apóstol Tom Bermúdez, quien ha hecho una historia impresionante en Chiapas, llevando pues en grande el nombre de Cristo, creyéndole a Dios, naciendo de un pueblo tan humilde, pero Dios manifestando. Así que usted va a ver cómo el reino de Dios ha llegado con poder. El reino de Dios se ha manifestado con milagros, con sanidades, y yo quiero que usted se centre en ver las bondades que tiene el reino. Predicar las buenas nuevas del evangelio de Dios a toda persona, luego afirmarla, consolidarla, alimentarla, sanarla, equiparla y restaurar y de alguna manera cada individuo que ha conocido a Cristo para que sirva en la obra del ministerio y en el reino de Dios. Como usted verá, aquí todos tenemos un lugar en el reino de Dios y todos tenemos propósito. Desde el inicio del Rey Jesús, fue creado por Dios para alcanzar a todas las naciones del mundo mediante todos los medios de comunicación posibles. Esto puede ser internet, puede ser televisión, viajes misioneros, capacitación, en fin. Como usted verá, pertenecemos al reino de Dios, con un poder de Dios manifestado, evidente, contundente, con milagros, con señales, con prodigios. Somos una iglesia de reino llamados a manifestar el poder de Dios. Usted es parte del mover sobrenatural de Dios en esta generación. Somos parte de una iglesia viva, somos parte del pueblo vivo del Rey Jesús, del Rey de Amena, de Amor en Acción y de nuestra casa Nube de Gloria. Está papá Dani con nosotros y nos gustaría que nos platicara. Le estaba compartiendo que el inicio de Nube de Gloria fue justamente en una casa, en la casa de pastor Dani, en su sala, ahí con pastor Dani, con un llamado, con una asignación. Por eso yo les digo que hay asignaciones y hay hombres específicos asignados para determinados tiempos en el mundo, para marcar la historia del mundo. Y uno de ellos es nuestro padre espiritual, pastor Daniel Alcudia, quien Dios lo llamó y de la nada, prácticamente sin sillas, sin mobiliario, más con un llamado y una unción de Dios depositada sobre él, ha hecho una gran historia a través de Nube de Gloria. Adelante, papá Dani, está con nosotros y yo sé que está por empezar su discipulado, pero compártanos, de verdad estamos en una iglesia de reino manifestando poder sobrenatural de Dios. Adelante, papá Dani. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bendecidos, están con sus micrófonos apagados. Bendiciones. Bendiciones hasta México, Puebla, Atlixco, hasta donde se encuentre cada uno de ustedes. Repórtense de dónde están conectados. Ah, bueno, es que tienen la idea. Desde la Valle del Sur, Atlixco. Atlixco. ¿De dónde más, hijos? Ya se reportó Atlixco. ¿De dónde más están conectados? De Corrientes, Puebla. Bendiciones. Saludos a Tito Hernández. Que Dios les bendiga, hijos. Ya pronto vamos a estar por allá. Bendiciones, papá Dani. Muchas gracias. Hija, hasta Ciudad de México. Un abrazo. Gracias, papá. Igual. Desde Puebla, Alejandro. Desde Puebla, Alejandro. Gracias. Ok, papá, saludos. Tenemos, sí, pastor, ¿nos puede compartir brevemente cómo inicia Nube de Gloria? Ok, el Ministerio Nube de Gloria inicia cuando el que era mi pastor me lleva con el apóstol Tom. Él antes no era mi autoridad, no era mi padre espiritual. Pero el pastor que era mío me lleva a Chiapas y pues me entrega con el apóstol cree en el llamado y él me dice, hijo, te voy a enviar a abrir una iglesia a Huamantla. Y cuando me dijo eso, pues yo le dije, ¿y cómo voy a abrirla si yo no sé ni predicar, no sé hacer nada de lo que tenía que ver con el ministerio? Entonces él oró y me dijo, Dios te va a dar la sabiduría, la gracia. Me dio un manual que se llama La Visión, me dio otro que se llama Una Nueva Vida, Un Nuevo Comienzo,
y me dijo, ve y predica, toca las puertas, empieza a hablarles de Cristo, invítalos a tu casa, haz una reunión una vez a la semana, una hora, y ahí predícales de Dios, y Dios te va a empezar a guiar en lo que tienes que hacer. Y Nube de Gloria inició así después de 3 meses de que me enviaron a predicar, no como pastor, sino que me enviaron como apenas un líder de Casa de Paz, pero para ganar almas. Después de 3 meses empezamos a tocar, bueno, puertas, ya habíamos tocado puertas, ninguna alma llegaba, hasta que gracias a Dios una persona que era atormentada a través de la brujería llegó y empezamos ahí a evangelizarles. Ellos se entregaron a Cristo, ahora son los ancianos de la iglesia, y cuando ellos se entregaron a Cristo, ellos empezaron a traer a su familia, empezaron a traer a más familia, y al grado de que en la sala de la casa donde antes vivíamos, llegamos a ser más de 40 personas. Ya no cabíamos en la sala, teníamos que levantar el comedor, teníamos que la gente hasta en la cocina, la puerta abierta, porque la gente empezó a escuchar del poder de Dios, empezó a recibir sanidades, y bueno, pues también lo que sucedió es que fue tanto la gente que llegaba, empezábamos a hacer convivios, porque la gente si no llega por la palabra, llega por la comida, pero de que llega, llega, y empezamos a hacer ese tipo de evangelismo, ese tipo de convivencia, y gracias a Dios fuimos tantos que nos vimos ya en la necesidad de buscar un lugar. Buscamos un lugar, lo rentamos, y ahí llegó el momento donde fuimos aproximadamente de 150 a 200 personas en un año. Y ahí Dios mostró el llamado, mostró la confianza que tenía en nosotros, el llamado que nos había dado, y después ya empezó el proceso del carácter. Pero gracias a Dios, así empezó Nube de Gloria, ahora somos Nube de Gloria en diferentes sedes, estamos en Ciudad de México ahí con Silvia, ¿verdad? Estamos también en Atlixco, en Puebla, estamos ahora en Tito Hernández, estamos en Cuba, hay gente que se ha conectado de Colombia, gente de la Casa de Huamantla ha estado discipulando a gente de Colombia, y bueno, pues gracias a Dios, cuando tú le crees a Dios, cuando dispones tu corazón, Dios no está buscando gente perfecta, Dios está buscando gente dispuesta. Y cuando tú estás dispuesto, Dios usa tu boca, usa tu cuerpo y empiezan a suceder cosas que ni tú te imaginabas que Dios iba a hacer a través de tu vida. Dios es un Dios de sorpresas, es experto en rebasar la expectativa de nosotros. Y así inició el Ministerio Nube de Gloria y yo sé que vamos a mucho más. A grandes rasgos les conté cómo inició Nube de Gloria. Pero Nube de Gloria inició en una sala, después pasamos a un salón, nos corrieron, fuimos a una galera en un patio donde no tenía ventanas ni puertas, llovía, entraba el agua, hacía aire, entraba el polvo, sufrimos y de ahí entró, nos corrieron también y fuimos a otro lugar, incluso hasta más pequeño, y Dios estaba haciendo limpieza en la iglesia también porque estaba dejando a los que iban a ser hijos y estaba sacando a los que no iban a ser hijos. Y después de todo eso, fuimos a un lugar un poco más pequeño y bueno, ahí la policía era la que ya estaba detrás de nosotros porque supuestamente la policía, nosotros hacíamos desorden en la vía pública y bueno, pues Dios nos preparó un lugar mucho más grande que es ahora el auditorio central en el que estamos. Y gracias a Dios, muchísima gente, yo podría decirte que miles de personas han sido bendecidas a través del Ministerio Nube de Gloria, porque gracias a Dios hemos logrado alcanzar a muchos pastores, hemos logrado levantar muchas iglesias, muchos ministerios que están bajo la cobertura de mi padre espiritual, el apóstol Tom. Hola, se cortó su comunicación, papá Dani. Como verán, hay cosas extraordinarias que la historia ha registrado ya en nuestra en Nube de Gloria y tenemos una evidencia palpable, real, que hemos sido conexión para otros ministerios, como lo estaba diciendo papá Dani, y creo yo que este es el tiempo en el cual tú debes conocer las bondades, las maravillas que tiene el reino
y no de alguna manera le quitemos propósito a todo esto, porque esto es glorioso. Estás en una iglesia de reino, llamados a evangelizar, a llevar las buenas nuevas del reino a todos los pobres de espíritu, quebrantados de corazón, cautivos, ciegos, oprimidos, enfermos, en fin, deprimidos. Todos ellos necesitan la salvación. Y la visión empieza con eso: evangelizamos. Luego afirmamos, es echar raíz, llevar a cada creyente a ser un discípulo, un fuerte líder en el reino, fundamentándolo en los valores del reino, en la doctrina apostólica, renovando su mentalidad para que su ser total sea transformado en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estamos muy, muy de acuerdo con la palabra de Dios en la renovación de nuestra mente. Creemos que muchas iglesias o muchas personas han caído en una mentalidad de conformismo, en una mentalidad religiosa que limita la manifestación del poder de Dios, que hace que la fe no se active. Y nosotros estamos trayendo rompimiento en esas áreas, creyendo que Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural en las personas, y eso es lo que nosotros estamos de alguna manera manifestando. El poder de Dios se manifiesta con autoridad. El poder de Dios ha llegado para hacer cosas sobrenaturales por el poder de Dios. El reino ha llegado para cambiar mentalidades, para sanar enfermos, para traer liberación, para traer restauración. Adelante, papá Dani, se había cortado la comunicación, pero queremos pues escucharle. Adelante. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. Ok, y bueno, hay una palabra que yo quiero compartirles a todos ustedes, que fue una palabra que me compartió mi padre espiritual en el momento de iniciar a servir a Dios. Yo no inicié con una... ¿ahí me escuchan? Bueno. Amén, amén. Sí, lo escuchamos. Ya. Ok, yo quiero compartirles esta palabra porque yo no inicié sabiendo hacer las cosas, ni tampoco fui preparado antes de ser enviado. Dios sabe cómo hace las cosas, pero no hay mejor preparación que la del Padre Celestial o la del Espíritu Santo para una encomienda de tal magnitud. Pero mi padre declaró una palabra que está escrita en la Biblia, que dice que aunque tu inicio sea pequeño, tu postrer estado será mucho mayor. Así que esta palabra yo la declaro sobre ustedes en sus inicios de Casa de Paz, en sus inicios ministeriales, aún en sus inicios de trabajo, de empresa, en cualquier área de su vida. Yo declaro esa palabra, que quizá el inicio ahora sea pequeño, pero luego de que ustedes van a ver que va a llegar a su vida, va a ser demasiado grande, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues papá Dani, gracias, pastor, por esta hermosa palabra. Creo que hoy que estamos en el inicio de un discipulado que nos lleva a pasar de creyente a ser un discípulo con fruto, con amor, con servicio, sus palabras nos motivan, nos alientan, y creo que nos ayuda mucho a vislumbrar, porque a veces nosotros pensamos que todo inicio puede ser fundamentado en algo, no sé, una escuela, no sé, pero la evidencia está que el poder de Dios es real, se ha manifestado en usted como padre espiritual, lo hemos visto en el llamado que usted tiene, en la unción que usted porta, en el manto que usted porta. Le agradecemos a Dios por su vida, le amamos y honramos la bendición que Dios le ha dado. Ahora les voy a compartir algo a ustedes, y esto va a ser un reto para ustedes. Si en algún momento yo tenía a mi padre espiritual en otro estado, hasta Chiapas, no lo tenía cerca, prácticamente inicié solo, pero creyendo en lo que mi padre dijo y creyendo en lo que también el Padre Celestial había dicho. Y yo les digo a ustedes, jamás me he echado para atrás, jamás me he rendido, y eso ustedes pueden preguntarlo con la iglesia, con mi familia, con los líderes. Jamás he dicho esto no se puede, esto está difícil. Mi papá, el apóstol Tom, me enseñó algo y me dijo, dime qué no se puede y te enseño qué sí se puede hacer. Y él me formó al grado de que no hay límites, no hay escasez, no hay problema, no hay circunstancia que nos impida cumplir con el propósito de Dios. Así que yo les reto a ustedes también a que ustedes
puedan tomar el arado, puedan esforzarse, caminar la milla extra. Y si yo nunca me, dijera el mexicano, si yo nunca me he rajado para nada, usted tampoco tiene que hacerlo, porque usted es hijo. Y si usted es hijo, ustedes también siguen las pisadas o las huellas del padre. Así que yo les animo a que sean valientes, esforzados, aviéntense a predicar, a evangelizar, a orar, a sanar enfermos y, por supuesto, en prepararse en sus discipulados. No se pierdan los discipulados, no se desconecten. Aquí van a crecer muchísimo, aquí van a ser equipados, empoderados, activados para poder expandir el reino de Dios. Así que yo les animo a todos ustedes en las ciudades que estén, con esto que les acabo de dar un testimonio a viva voz, con esto yo les animo a ustedes a que sean valientes, esforzados y que no se puedan, que no se echen para atrás, sino que vayan a más. Gracias por sus palabras. Amén. Lo tomamos en fe, creyendo en la promesa. Yo creo en ustedes, así que ánimo con todo, hijos. Les bendigo. Gracias, papá Dani. Pues seguimos con nuestra clase. Agradecemos esta intervención tan magnífica el día de hoy para impulsarnos en este propósito tan grande de el reino de Dios ha llegado con poder y tú eres parte de este mover tan maravilloso. Y bueno, la visión empieza con predicar, afirmar, y ahí vemos cómo las personas reciben un milagro, cambia su mentalidad, los discipulamos. En el discipulado es adiestrar, equipar, ayudar a cada discípulo. Es lo que empezamos a hacer aquí con ustedes hoy en esta clase discipular. Vamos a adiestrarnos en leer la palabra, en amar a Dios, en pasar de ser, ¿cómo te digo? Vamos a ser ofertantes de dar la palabra, de dar solución a los problemas y vamos a equipar y ayudar a cada uno de ustedes a descubrir su propósito, el propósito y el llamado y la voluntad de Dios para tu vida. De esta manera vas a conocer tu identidad como hijo, tus derechos, tus privilegios, tus herencias en Dios, tus responsabilidades en Dios. De verdad que este discipulado te va a llevar a un nivel diferente de vida, va a exponer muchas cosas de las bondades del reino en tu ser, cómo eres parte de esta visión, de esta provisión. Tú estás llamado para orar y manifestar el poder de Dios. Me decía Israel hace rato, Pastor Dani, Pastor Carlos, está pasando que mi esposa tiene un dolor en su cabeza. Le digo, manifiesta el reino, ora y Dios va a hacer grandes cosas. Así que no tengamos miedo, nosotros estamos llamados para tener la identidad de hijo y manifestar el reino de Dios con esa identidad de hijo. Vamos a aprender muchas cosas de cómo tener una relación con Dios, en fin. Pero yo quiero que usted esté consciente de todo esto. Mire, una vez que ya estamos discipulados, vamos a ser enviados. Vamos a tener una comisión como líder y discípulo para hacer la voluntad de Dios, para que esto llegue a su destino, es llevando el reino a donde quiera que nosotros vayamos. Si estamos en una ciudad, si estamos de paso y hay una necesidad, ore, hable la palabra, suelte la palabra, declare, profetice, diga lo que Dios puede hacer y la gente lo creerá y se verá la manifestación del poder de Dios. Nosotros, al enviar líderes con armas poderosas para extender el reino de Dios, es por la fuerza, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, haciendo señales, milagros, maravillas, prodigios, resucitando muertos, predicando y enseñando y profetizando los ministerios del reino para causar una reforma, un impacto en la sociedad. Tenemos escasos 5 minutos, vamos a compartir lo que queda y vamos a tener un cierre. Bueno, quiero decirles que el reino de Dios llega con manifestación de poder. Usted no va a ser tímido, usted no va a ser una persona que se va a retraer, sino que usted va a manifestar el reino de Dios con poder. Por eso usted tiene que estar alineado, por eso usted tiene que estar orando, usted tiene que estar bien comprometido con Dios, porque Dios lo trajo aquí para hacer una diferencia. Nosotros ya no vamos a ser una persona que va a estar ocupando una banca en una iglesia, sino que nosotros estamos llamados para ser testimonio del poder de Dios, echando fuera demonios. Su misma presencia de usted, llena del Espíritu Santo, va a repeler toda obra de maldad, todo espíritu demoníaco que hay en el ambiente. La gente va a sentir la diferencia. Su misma presencia va llena del poder de Dios. Por eso yo quiero decirle que esto es algo hermoso, valioso. No lo tome a la ligera. Usted no está aquí como para cursar un estudio bíblico nada más,
o una, o cómo le podría decir, como una teología más, sino usted está aquí para equiparse y manifestar el reino de Dios. Quizá en la primera instancia que usted ore no va a tener las palabras correctas, pero empiece porque Dios le va a escuchar, Dios se va a manifestar, Dios es real, Dios cumple su palabra y usted va a ver sanidad de enfermos, va a haber milagros, va a haber maravillas, va a haber prodigios, va a haber cosas resucitadas, personas, sueños, proyectos. Usted va a estar enseñando y profetizando los misterios del reino y va a causar una reforma. Le aseguro, empiece usted a manifestar el reino de Dios. No tenga temor en el nombre de Jesús y comparta. Esto es con el propósito de transferir un legado de bendición y de prosperidad a las próximas generaciones. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados a ver qué es lo que hace el diablo, a ver lo que hace el mundo, el paganismo. No, nosotros vamos a seguir manifestando porque lo que hemos recibido de gracia y lo vamos a compartir con todo aquello que viene hacia adelante. Quiero decirle que el propósito de este llamado es que nosotros dejemos un legado, porque hay una misión, somos llamados a traer el poder sobrenatural a esta generación. Este lema usted se lo debe aprender, usted lo debe tener en su mente, en su corazón. Yo he sido llamado para traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación. Voy a manifestarlo orando, voy a manifestarlo comportándome a la altura de un hijo de Dios, voy a manifestar el reino de Dios sanando enfermos. Estamos llamados a predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios a toda persona, luego afirmarla, consolidarla, alimentarla, sanarla, liberarla, restaurarla, equiparla, perfeccionarla y madurarla. Bueno, se verá usted aquí una gran tarea, pero se va dando al paso. Y sabe, la verdad, las personas van viendo cómo el cambio va siendo tan real en su vida que aman esta bendición, aman este proyecto de Dios, aman esta visión, y sabe, la misma visión nos va formando, la misma visión nos va comprometiendo, la misma visión nos va llevando de la mano para tener resultados en nuestra vida. Usted vino a un lugar de resultados, a una iglesia de reino, donde va a haber resultados en su propia vida, en su familia, en su negocio, en su matrimonio. Dios lo va a bendecir. Es decir, el tiempo de lo imposible terminó. Viene la manifestación del poder de Dios para hacer lo imposible con su ayuda. Créalo, usted será como alguien que pueda abrir lo difícil para atravesar algo en el nombre de Jesús. Créalo, Dios lo trajo, hay un manto que nos cubre, hay una unción reposada, hay una unción que bendice nuestra casa y nosotros vamos a una gloria mayor en el nombre de Jesús. Es decir, van a suceder cosas que nunca habían sucedido. Algo que usted, ahí vemos en la imagen, algo gigantesco, pues algo maravilloso va a suceder con el poder de Dios en nuestras vidas. Es un despertar diferente, es una visión diferente. Dios nos trajo con propósito. Y hay declaraciones de fe dentro de nuestra iglesia. Es la Biblia, la palabra de Dios es infalible, es inmutable, es inspirada por Dios. Otro valor es que creemos en un Dios trino, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, según San Juan 5:7. También la salvación es importante porque es la palabra inspirada de Dios. La salvación es por Cristo Jesús. Cristo, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Su resurrección es de verdad, creemos en la segunda venida de Cristo, todos los muertos resucitarán. Vemos en la palabra de Dios que hay estos valores en nuestra casa. La santificación como una obra instantánea por el Espíritu Santo y desarrollada progresivamente en el alma, el cuerpo, según la Biblia en Romanos 6, 19 y 22 y Hebreos 12, 14. Quiero decirle que usted está en una iglesia de reino. Yo le voy a pasar este resumen para que usted lo tenga. Y yo quiero que usted vea los valores. Nosotros creemos en el bautismo en el cuerpo. Cuando usted acepta a Jesús, usted entra al cuerpo de Cristo, hace un compromiso con Dios. Cuando usted baja las aguas, da un testimonio público de su fe, lo vimos en las lecciones de fe. El bautismo con el Espíritu Santo es una evidencia de hablar en lenguas manifestada por el Espíritu Santo. Como verá, hay también la imposición de manos. Es una manera de transmitir la bendición, la sanidad y el poder de Dios a otro ser humano. Todo esto lo vamos a aprender en estas clases, así que no lo tenga en poco. Vamos a ver los cinco ministerios, cómo son dones dados por Dios al cuerpo de Cristo. Vamos a ver cómo gobierna, los ministerios gobernantes son el apóstol, el profeta, los que están establecidos para
establecer el fundamento doctrinal de la iglesia. Todo esto lo vamos a aprender en estas clases. Así que bienvenido a tu discipulado. Hemos llegado pues a la parte introductoria. Creemos firmemente que el gobierno apostólico está basado por el poder de Dios en una iglesia local como un apóstol que es la cabeza, el profeta como una parte del gobierno y los ministros y ancianos según Efesios 4:11. Todo esto lo vamos a tener desarrollado punto por punto dentro de nuestra escuela discipular. Pues bienvenidos a esta nueva aventura. Con todo mi corazón voy a poner todo de mi parte para que usted sea bendecido, sea fortalecido, sea lleno de la bendición de Dios y que caiga la revelación a su vida. Quiero orar por usted y quiero pedirle al Padre que lo bendiga en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este inicio, por esta introducción a este liderazgo. Padre, gracias por tus hijos que están siendo parte de este equipamiento, de este entrenamiento, de este desarrollo espiritual, porque ellos verán manifestaciones poderosas de tu poder sobre los enfermos, sobre las necesidades de este mundo. Padre, úsalos. Gracias por sus vidas. Yo les amo y les bendigo y declaro sobre ellos el manto de unción que hay en nuestra casa. Declaro que el Espíritu Santo gobierna sus vidas, los llena de revelación, de amor, de paz, de gozo y de muchas bendiciones. Padre, que este sea el inicio de una historia importante, maravillosa, trascendental en nuestras vidas. Gracias porque te has fijado en nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos y sé con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hasta aquí hemos llegado a esta parte. Para mí, el Zoom me pide 8 minutos para volver a reconectarme. No sé si usted quiere, volvemos a reconectarnos para hacer ahí unos ajustes o los hago vía WhatsApp. Como quiera, ya les envié de alguna forma el listado de lo que debemos saber de las 2 elecciones de fe para hacer nuestro examen. Pero si alguno de ustedes quiere participar, tenemos 1 minuto para compartir algo, lo podemos hacer rápidamente. ¿Quieren compartir algo? Me gustaría escucharlo rápidamente, por favor. Alejandro, hoy te veo muy calladito. Compártenos algo. Gracias. En realidad ando en la calle. Ok. Por eso ando medio callado, pero muchas gracias, pastor. Te amamos y eres bendición y creemos que tu propósito se cumple y me gozo mucho por tu vida, por lo que estás haciendo. Lo que hay en tu corazón es muy bueno y vamos adelante con la ayuda del Señor. Estoy para apoyarte y orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Te amamos. ¿Alguien más quiere compartir algo? Gracias. Bendiciones. Bueno, pues si no hay más, como quiera vamos a tener un resumen de todo esto en nuestros WhatsApp. Les voy a mandar toda esta información. Israel, ¿quieres compartir algo? Aure. Rosy. No, papá. Bueno, bendiciones a todos, les amo. Esto queda grabado, por ahí va a estar para que ustedes lo puedan revisar. Pero deseo con todo mi corazón que Dios les bendiga. Estudien sus 45 preguntas de las 12 lecciones de fe. Denle una repasada porque vamos a hacer su examen. Bendiciones, les amo mucho. Hay propósito en ustedes, algo grande viene. Bendiciones. Aure, ¿quieres compartir bendiciones, algo? Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastor Carlos. Te amamos, bendiciones. Bendiciones, papá. Dios te guarde. Papá. Hasta luego. Gracias. Vamos, cuídense mucho.